Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandan en una nueva clase de informática, en un nuevo día, en una nueva semana con nuevos contenidos. Así que bueno, inmediatamente ya sin perder demora nos vamos a la presentación de nuestro amigo virtual. Adelante, Ángelo. Chao Sergio, ¿cómo stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de tenerte con todos nosotros, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos mucho contenido porque hay que trabajar mucho con algo muy divertido que ha traído el profe para todos ustedes. ¿Algo más para comentar? ¿Qué andremo a vedere en la giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandan? Sí, ¿qué he traído? Justamente, mira, te lo muestro. Sexto, cha-chan, cha-chan, rompecabezas. Rompecabezas vas a tener que armarlo. Primero vas a tener que descubrir cuál es la aplicación que está escondida aquí entre todas las piezas, todas desordenadas. Segundo, vas a tener que armarlo. Tercero, vas a tener que agarrar una cartulina, dibujar esa aplicación y recortarlo en 6 partes. Después vas a tener que empezar a armarlo, controlado por reloj. Y una vez que ya lo terminaste de armar, fíjate qué tiempo tardaste para poder anotarlo en la carpeta y enviármelo a través de una foto. ¿Clarísimo? Y si no te quedó claro, mira, acá te detallo todos los pasos. Luego de haber escuchado y mirado con atención este video, anímate a armar tu propio rompecabezas. ¿Viste? Ahora, después que te dice, identifica abajo el rompecabezas cuál es la aplicación que podemos encontrar, ¿sí? Una vez que todo esto esté armado. La número 2 dice, escribe en el cuaderno o carpeta cuántas partes está formada el rompecabezas, o sea, cuántas piezas tiene, ¿sí? Número 3, escribe en tu cuaderno cuál fue el tiempo que demoraste para armar en su totalidad el rompecabezas de forma completa. Por último, cuarto paso, le sacas una foto y envías el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno a la siguiente dirección, profebrandan@jome.com. ¿Viste? Está todo detallado, no te puedes perder. Ahora sí, presentación del juego, vamos. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, bueno, fíjate, hoy no vamos a tener que encontrar el parecido, ni el error, ni la diferencia, ni nada por el estilo. Vamos a tener un link aquí, te hemos traído un link con Angelo, que si vos lográs entrar ahí a través de tu celu, a través de tu compu, como vos quieras, vas a entrar directamente a una página interactiva en donde se encuentra este rompecabezas que tenías que armar. Mirá, con botón derecho podemos ir dando vuelta a las piezas. Y ahí automáticamente podemos empezar a encajar las piezas. No, yo creería que aquí no es. A ver si ponemos un botón derecho por acá. Aquí creo que tampoco. No soy muy bueno en armar rompecabezas. A ver este si lo giramos. A ver, ahí tampoco. Y bueno, lo dejo a tarea tuya. Lo dejo a tarea. Yo que vos sos un campeón y vas a descubrir cuál es la aplicación. Así que sin más nada que decirte, nos despedimos, Angelo. Vamos. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la próxima clase. Chau, chau.